Buenos días amigos, bienvenidos al canal en el último día del 2022. Estoy desde temprano preparando un rico pan de plátano con nueces. Este pan lo tengo en mi otro canal que les dejé la receta y de hecho aquí estoy copiándola porque tengo los ingredientes, siempre es útil también tenerlo a la mano y de hecho tiene escrito lo que les iba a decir ese día en el video. Y pues bueno, es lo que voy a preparar. Ya tengo aquí la mezcla de los plátanos con vainilla. Estoy comenzando porque quiero dejarlos a temperatura ambiente o que se enfríen temprano para poderles poner la cobertura. Y pues esto es lo que yo voy a hacer para la reunión que vamos a tener el día de hoy, del último día del año, amigos. Y pues bueno, vamos a comenzar el vlog cocinando. En esta ocasión lo voy a preparar en dos moldes separados. Son chiquitos de 20 centímetros cada uno. Y así me van a quedar dos para poderlo hacer doble y quede un pan grueso y con un relleno de mascarpone y Nutella. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros ya dándoles la cara un poquito más tarde, vamos saliendo al supermercado. Acuérdense, hoy 31 de diciembre, el último día que tengo que aprovechar para andar con el coche. Voy a ir al supermercado a comprar unas cosas que me hacen falta para llevar a la cena. Vamos a celebrarlo nosotros con un amigo de Lorenzo, su esposa y su hijo. Vamos a estar por ahí y pues la familia hoy sí se dividió. Es más como de andar con los amigos. El 31 aquí se celebra así. Mi cuñado va con sus amigos, su grupo de amigos, igual la tía, mi suegra creo que se va a ir con su tía. Y pues a nosotros nos tocó con las amistades de Lorenzo. Y que queríamos pasar también a comprar un vino, porque a mí me encanta el vino rojo. Quiero llevar un vino rojo, quiero llevar algo más de bebida, no sé si hacer ensalada de manzana también, porque no sé si les guste, amigos. Es como una decisión difícil porque la gente normalmente aquí cree que es un postre, no lo ven como una ensalada las veces que la he llevado, pero sí les gustó. A la tía, al primo de Lorenzo les gustó. Ya con que a dos personas les haya gustado de todo el grupo, ya me doy por bien servida. Y ahorita pues no sé si llevar, aunque sea un poquito, voy a hacer, y si no, pues la guardo en la casa y yo me la como, a mí me encanta. Aquí vengo con los niños que se quedaron conmigo. Lorenzo está en la casa haciendo trabajos, ya saben, hoy iba a ir su papá y también mi suegra está allá, así es que ahorita vamos a ir para allá a ver qué tal que podemos ayudar, porque ya terminé ahora sí de hacer los pasteles que, bueno, el pastel, es un pastel para llevarlo al rato, ya terminé de dejar la casa recogida y pues a ver ahora ya qué toca. Es una decisión difícil, amigos, miren qué variedad de vinos hay aquí. Me traje a mis acompañantes. Ya estamos aquí, amigos. Mi suegra está haciendo todo su intento para arreglar este horno, amigos. Y ya lo logró, ¿eh? Ahí va. Miren, no está, ya lo reparó. Con todo su conocimiento electrónico, ya lo echó a andar. Miren, dice que sí funciona, es que no sé qué le faltaba ahí, un Funciona, cablecito. brazos corta. Sí. Sí, me sembraba extraño que no usaban el forno. Pues es extraño que usamos todo, Pues miren, ya estoy aquí en la escalera, amigos, quitándoles todo lo que había caído. Es que como hicieron trabajos aquí, habían piedras y de esos, miren, todos los mosaicos andan tirados por todos lados, entonces me estoy dedicando a quitar pues todo lo que encuentro. Ahora sí que se llama cascajo, me parece, eso en español. Lo estamos poniendo en unos saquitos especiales para eso, el cascajo, y es lo que ando haciendo, quitando todo lo que encuentro por ahí. Y ahora les enseño, ahorita que está mi suegra y no puedo pasar, pero ya hay muchos avances, amigos. Paula está aquí muy triste porque... ¿Por qué, Pablo? ¿Qué pasó? Que quería jugar con Mateo y Mateo se cayó de la bici y ya no quiere jugar, amigos. Y ahora está aquí ayudándole a su abuela. Miren, a su nona. El día de hoy, amigos, está increíble. O sea, puedes estar afuera tranquilamente sin abrigo, sin nada. Y pareciera que estás como a 20 grados. No, en realidad había 16, pero parecían 20. Se alcanza a ver todo, 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 toda la vista porque no había nada de nubes. Y las ovejas allá, ve.
Pues sí, amigos, aquí estoy esperando a que yo regrese el lunes con la pintura. Aquí esta es la zona café que tenemos. Y bueno, voy a seguir, amigos, con limpiar todo esto. Es un excelente cierre de año, amigos, estar aquí haciendo trabajos de nuestra propia casa. No saben qué emoción y qué gusto nos da terminar el año así. Y vamos a estar aquí hasta más tardecito porque luego tenemos que ir a bañarnos. Bueno, yo ya me bañé, pero bañé a los niños y Lorenzo y todo para irnos para allá. Ahí van, amigos, ahí van, miren, ya está lisito. En algunas partes todavía falta aquí abajo, pero ya quitaron todo. Y le dije a Lorenzo que quería aquí un pequeño cuadrito para poner los shampoos y eso, y no tener que estar poniendo la rejilla ni nada de eso, porque quita espacio. Como es chiquito el baño y este es el que vamos a estar usando por el momento, pues era conveniente. Y ya las paredes ya, ahí van, amigos. Pero abajo todavía no, pero aquí y esto, ahí va también. Ahí va quedando. Están solo terminando ahí, cerrando esto. Y pues ahí van los avances, amigos. Esto ya quedó. Dice que sí funciona. Solamente lo que no funciona es el timer. Pero pues bueno, eso no importa. Luego lo vamos a ver si lo encuentro. Y si no, pues con el teléfono no pasa nada. Lo calculamos el tiempo. Toca limpiarlo. Por acá no hay nada más que ver más que el atardecer. Que a continuación se nos presenta así. Está allá abajo Pablo. ¿Está Mateo allá contigo? ¿Sí? Siguen ahí las bicicletas, amigos. Ya me los voy a llevar, amigos, que tengo que bañarlos. Se nos va a hacer tarde. Ay, adiós 2022. Muchas gracias por cosas lindas que nos has traído este año, afortunadamente. Bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job, moved uptown. Con la forma de corazón, qué hermosa pasta. Miren qué bonita la pasta que hizo. Muy profumo, Simón. Es una matriciana que es muy típica de aquí de Roma. Y está en forma de corazoncito. Que nos quieren mucho. ¿Será porque te amo? La nostra. Ay, no, amigos, vean esto. Da Milano è tutto con la cellula padana. Wow, feliz año, amigos, desde Roma. Lentejitas con cotequino, que es tradición, y pues para que nos porte buena fortuna. Y el tercer piso de la casa. Amigos, primer día del 2023, no había ni agarrado la cámara, amigos, qué mala soy todo el día. Ayer fuimos a la casa del amigo de Lorenzo, pues estuvimos ahí realmente
cenando, conviviendo, la pasamos súper, súper bien. Y el día de hoy desde temprano, pues ya saben, ya teníamos la cita pendiente aquí para venir a trabajar, y el proyecto del día de hoy que me tocó fue pintar esta habitación toda de blanco. Aquí tengo mi pintura. El día de hoy solamente vino mi suegro y Lorenzo, y estamos pues aquí dándole, amigos. Lorenzo terminando el baño, mi suegro terminando la cocina, pero uy, amigos, hay un montón de trabajo, pues ya saben, ¿eh? Qué hacer, o sea, mucho, mucho trabajo. Hoy sí venía bien uniformada con mis cosas para trabajar, y yo le di sin miedo al éxito, amigos, le di todo así, sin cubrir nada. Le decía a Lorenzo, porque normalmente pues cuando tú pintas una superficie tienes que cubrir bien y las maderitas ahí para que no se ensucie, pero como nosotros vamos a cambiar el piso y esos que van alrededor también las voy a cambiar por unas blancas, entonces pues le di todo así y dije no pasa nada porque así no pierdo tiempo en estar cubriendo, ya directamente di la pintura y yo creo que mañana le tengo que dar otra pasada. Tengo que ver cuando se seca, porque esta habitación sí estaba bastante sucia. Esta es la habitación que está aquí a la entrada, y pues aquí sigue todo el relajo, amigos. Los niños están aquí sentaditos esperando. Ya jugaron todo el día, ya anduvieron en las bicicletas, ya comimos, ya salieron, se metieron. Yo creo que ya en poco tiempo nos vamos a ir, porque ya también aquí a cierta hora refresca, está fresquecito. O sea, normalmente aquí tenemos todo abierto, pero ya en la noche empieza a refrescar. Pues ahorita no tenemos ni encendida la calefacción ni nada, no está conectado nada. Y pues acá sigue todos los trabajos y todo, amigos. Y pues sí, así el comienzo de nuestro 2023, muy satisfactorio, muy a gusto. ¿Qué más se puede pedir? Y pues cuéntenme ustedes en los comentarios qué tal, qué hicieron, cómo celebraron, cómo festejaron. Yo ayer, fíjense que comimos delicioso, hicieron una pasta como les enseñé en forma de corazón, y el aperitivo, tomamos vinitos, y también nos dieron las lentejas, que se comen las lentejas a esto de como tipo para la abundancia, después de medianoche se acostumbra a comer eso. Y también comimos un segundo tiempo que eran unas salchichas con papas, el pastelito que llevé, todo muy rico, amigos. La verdad que estuvo muy muy a gusto. Así fue nuestro inicio del año. La cámara no le hace justicia, amigos, al cielo, pero me encanta que se empieza a poner todo rosado después de la puesta del sol, que justo se mete por ahí el sol. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun.